La Oma es una mujer de 75 años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorao. Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Qué sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña la pava, conversa con su lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorao, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Thank you.